Es un placer No, conocer ser la. señora Hernández. No, you have to say it. Say what? Conocerla. Con Con o ser la. Es un placer conocerla, señor Hernández. Mi amor es Jared. It's going to be fine. I guess I just don't understand why you didn't tell her about me. I did. I told you we just don't really talk about things like It that. just seems like a lot to ask. For her, I mean. Thank you. Hola, ma. Hija. Hola. ¿Por qué te tardaste tanto? Ay, ma, no exageres. Es viernes en la noche. Es imposible agarrar taxi. Bueno, bueno. Mira. Oh, gracias. ¿Y dónde está? Ahorita viene. Vaya. ¿Qué, mamá? Hola. Hola, Jared. Un momentito. Momento. Mamá, con permiso. Dame espacio. ¿Por qué lo trajiste aquí? Con tantas escaleras. Mamá, tú queríamos que cenemos aquí. Le dije de las escaleras y no le importó. Sí, pero no sabía que estaba así. Mamá, cálmate. Mamá, déjalo, él está bien. Está bien, él puede. Ayúdale, ponle la silla ahí. Él odia eso. Yo párale. Ha sido un placer conocerlos. Señora Hernández. Nice to meet you. Pásale, ma. Bueno, ya, sigue, sigue. Como les decía, compré este sombrero, ¿sí? Lo usé como 3 meses seguidos. Sí, y nunca lo lavaste. Ay. Tenía miedo de echarlo a perder. Maya decidió que ya era suficiente. Un día me agarró distraído y me lo quitó. Corrió y bajó, y cuando se dio cuenta de lo fácil que era alcanzarla, se dio vuelta y la esquina la subió volando las escaleras. Ma. ¿Qué, ma? Ya extrañaba su cabeza. Ya ni me acordaba el color de su pelo. ¿Y qué hiciste? Dejé mi silla y empecé a subir las escaleras. Deberías haber visto su cara. ¡Ay, Dios! ¡Estoy subiendo las escaleras! ¡Sí, es cierto! ¿Y no dónde correr? ¡Cállate! Ay, no es cierto. No. Está delicioso. ¿Quieres más? Claro, por favor. Gracias. Esta es
Bueno. Gracias. Would you like some more? No, no, thank you. I'm stuffed. Full. Mm-hmm. Bueno, con permiso. Here, let me. No. You can go and I will bring coffee. It's fine. You sure? Yes. ¿Por qué no me dijiste nada? Que no importa. Ah, es lo que él dice. No, lo digo yo. ¿Y tú le crees? Ay, mamá, ya párale, ¿no? Ya basta. ¿De veras lo quieres? Sí. Mira, hija, si es por la ciudadanía, hay otras maneras de conseguirla. Mira, ya párale con esas cosas, ¿no? No exageres. Mira, él es buena onda, es divertido, está guapo. Me divierto con él y me hace reír, ma. Me hace reír muchísimo. Mira, parece que es un buen muchacho, pero las cosas ya son muy difíciles. ¿Y para qué las quieres complicar más? Tú querías conocerlo, ¿no? Pues conócelo. Ya lo conocí. ¿Qué? Gracias por la cena. No me dijiste nada. ¿Qué querías que te dijera? Exactamente lo que ya me dijiste. Ah, entonces estabas esperando para que no pudiera hacer nada. One day, Maya left me at the bottom of a flight of stairs. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, mamá. A few months after Maya and I started seeing each other, I bought this hat. It was my first hat from a real hat store. Pocos meses después de que empezamos a salir, fuimos a que se comprara una gorra y esa gorra fue la primera gorra verdadera que tuve. No entiendo qué pasa. Mamá, espérate. I wore it maybe 3 months straight, all the time. Like instead of being the guy in the wheelchair, I was the guy in the hat. Usó la gorra como 3 meses seguidos sin quitársela. Y en vez de ser el chavo en la silla de ruedas, era el chavo de la gorra. So one day, Maya finally decided that she'd had enough. She came up behind me and she took it right off my head. She ran away with it. Un día ya tenía suficiente y pues le quité la gorra de su cabeza y me fui corriendo. She ran downhill, and then she realized how easy it was for me to catch her. So she turned at the end of the block and took off up a flight of stairs. Me fui corriendo hacia abajo sin darme cuenta qué fácil es para él alcanzarme. Y en la siguiente esquina la tomé y me fui volando por las escaleras. She turned around and she stuck her tongue out. Me volteé y le saqué la lengua. So I parked my chair at the bottom of the stairs and I went up for my hat. Gracias. Bueno, gracias, ma. Adiós, hija. Cuídate.
mamá, él puede, está bien. Ya sé que él puede.